Puso Don Quijote a su nueva lanza el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en los libros. Cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas, entretenidos con las memorias de sus señoras. Sancho, despierta. Vamos, Sancho, reanudemos el camino. Arriba, amigo, que ya está el sol en el cielo. ¿Qué? Buenos días, mi señor Don Quijote. Buenos días también a ti, compañera de mis fatigas. Ese que ves ahí es el camino del Puerto Lápice. Aquí podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en eso que llaman aventuras. Mas aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no pongas mano a tu espada para defenderme. Si no vieras que los que me ofenden es canalla y gente baja, pues en tal caso, bien puedes ayudarme. Pero si fuesen caballeros, no te es lícito por las leyes de caballería hasta que seas armado caballero. Vuestra merced será obedecido en esto. Que yo soy pacífico y enemigo de meterme en pendencias. Arriba. Venga. Pero tocando defender mi persona, no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiera agraviarle. ¿O yo me engaño? O esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto. Porque aquellos bultos negros que allí parecen deben ser y son, sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada alguna princesa en aquel coche. ¡Ya! Kyrie eleison. Christe eleison.
y es menester deshacer este entuerto con todo mi poderío. Peor será esto que los molinos de viento. Mire, señor, que aquellos son frailes. Y el coche debe ser de alguna gente pasajera. Mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe. Ya te he dicho, Sancho, que sabes poco de aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás. Pero... ¡Oh! ¡Quieta, pues! ¡Oh! Dios mío, ¿quién viene? ¡Alma torda! ¡Oh! Gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas. Si no, preparaos a recibir el justo castigo de vuestras malas obras. Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de San Benito que vamos nuestro camino. Y no sabemos si en este coche vienen o no ningunas forzadas princesas. Para conmigo no hay palabras blandas, que ya os conozco, maldita canalla. ¡Señor! ¡Cielos! Vuestra hermosura, señora mía, puede hacer de su persona lo que más le convenga. Porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por mi brazo. Y porque no penéis por saber el nombre de vuestro libertador, sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha. Caballero andante y aventurero y cautivo de la sin par y hermosa Dulcinea del Toboso. Y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, quiero que volváis al Toboso. ¿Volver al Toboso? Y os presentéis ante esa señora y le digáis lo que por vuestra libertad he hecho. Oh, otra vez al Toboso. Anda, caballero, que mal andes. Que si no dejas coche, así te mates, como estás ahí, vizcaíno. Si fueras caballero, como no lo eres, ya hubiera castigado tu sandez y atrevimiento. Cautiva criatura. Yo no, caballero. Mientes. Si lanza, arrojas y espada sacas. Al agua presto verás que el gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo. Y mientes, que miras y otra dices cosa. Ahora lo veredes, dijo Agrajes. Pero... ¡Ea! ¡Hola! ¡Ea! ¡Hola! ¡Oh, señora de mi alma! Dulcinea, flor de la hermosura, socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a vuestra bondad... En este riguroso trance se halla. Ugh!
caballero, por piedad. ¡Señor! Ríndete, villano, si no te cortaré la cabeza. No, deteneos. Hacedme la merced de perdonar la vida a mi escudero. Caballero, soy una señora vizcaína que voy a Sevilla, donde está mi marido, el cual pasa a las Indias con muy honroso cargo. Acudo a reunirme con él. Y mi escudero, don Sancho de Azpeitia, me acompaña en el camino para guardarme de percances. Él no ha querido ofenderos, sino defenderme con su vida al creer que la mía estaba en peligro. Por eso os ruego que nos dejéis ir en paz. Solamente es mi deseo que este valiente caballero vaya al Toboso y se presente ante la sin par Dulcinea, que es la señora de mis pensamientos, para expresarle mi devoción. Y con esto me daré por satisfecho. Caballero, yo os prometo que se hará todo aquello que de vuestra parte fuese mandado. No se hable más, señora mía. Yo os deseo un feliz viaje. ¡Arre! Sea vuestra merced servido, señor Don Quijote, de darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado. Que por grande que sea, yo me siento con fuerzas de saberla gobernar, también como otro que haya gobernado ínsulas en el mundo. Advertid, hermano Sancho, que esta no es aventura de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos. Uf. Tened paciencia, que aventuras se ofrecerán donde os pueda hacer gobernador. Solo tenemos que buscarlas. ¡Adelante! ¡Aguárdeme, vuestra merced! ¡Que mi borrico no está hecho a estos trotes! Me parece, señor, que sería acertado irnos a refugiar a alguna iglesia. Que según quedó maltrecho aquel con quien combatisteis, no será mucho que den noticia del caso a la Santa Hermandad y nos prendan. Calla. ¿Dónde has visto tú, o leído, jamás, que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido? Yo no sé nada de homicidios, ni en mi vida caté a ninguno. Solo sé que la Santa Hermandad tiene que ver con los que pelean en el campo. Pues no tengas pena, amigo, que yo te sacaré de las manos de la hermandad. Pero dime, ¿has visto más valeroso caballero que yo en toda la tierra? ¿Has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más bríos en acometer? ¿Más destreza en herir? ¿Ni más maña al derribar? La verdad es que yo no he leído ninguna historia jamás. Porque ni sé leer ni escribir. Pero a más atrevido amo que vuestra merced no le he servido en los días de mi vida. Y quiera Dios que estos atrevimientos no se paguen en la cárcel. Lo que le ruego a vuestra merced es que se cure esa oreja. Que aquí traigo hilas y un poco de ungüento en las alforjas. Todo eso fuera excusado si yo me hubiera acordado de preparar una redoma del bálsamo de Fierabrás. Que con solo una gota se ahorraran tiempo y medicinas. ¿Qué redoma y qué bálsamo es ese? Uno, del que tengo la receta en la memoria y con el cual no hay que temer a la muerte ni pensar en morir de herida alguna. Y así, cuando yo le haga y te le dé,
no tienes que hacer, sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele suceder, coloques la parte del cuerpo que hubiera caído en el suelo y la pondrás sobre la otra mitad que quedase en la silla, encajando las dos. Luego, me darás a beber dos tragos del bálsamo que he hecho y me verás quedar más sano que una manzana. Si eso hay, yo renuncio al gobierno de la ínsula. Y no quiero otra cosa en pago de mis servicios, sino que vuestra merced me dé la receta de ese milagroso licor. Pero antes quería saber si es muy caro el hacerle. Con menos de 3 reales se pueden hacer 3 cántaros. ¡Pecador de mí! Pues ¿a qué guarda vuestra merced? A hacerle y a enseñármele. Vaya, amigo, que mayores secretos pienso enseñarte y mayores mercedes hacerte. Y por ahora cúrame, que la oreja me duele más de lo que yo quisiera. Hasta tomar venganza del que tal desaguisado me hizo. Advierta vuestra merced que si el caballero cumplió lo que se le dejó ordenado de irse a presentar ante mi señora Dulcinea del Toboso, ya habrá cumplido con lo que debía. Has hablado y apuntado bien, pero confirmo de nuevo hacer la vida que he dicho, como dormir vestido, hasta tanto que quite por fuerza otra celada tan buena como esta a algún caballero. Esas promesas son malas para la salud. Si acaso en muchos días no topamos con hombre armado con celada, ¿qué hemos de hacer? Mire, que por estos caminos no andan hombres armados, sino arrieros y carreteros que no traen celada y que no las han oído nombrar en todos los días de su vida. Te engañas, porque no habremos estado 2 horas por estas encrucijadas cuando veamos más hombres armados que los que vinieron a la conquista de Angélica la Bella. Sea así y que llegue ya el tiempo de ganar esta ínsula que tan cara me cuesta. Ya te he dicho, Sancho, que no te dé eso cuidado alguno. Cuando faltase una ínsula, ahí está el reino de Dinamarca. O el de Sobradisa, que te vendrán como anillo al dedo. Pero dejemos esto para su tiempo. Y mira si traes algo de comer en esas alforjas, para ir luego en busca de algún castillo donde pasar esta noche y hagamos el bálsamo que te he dicho, que me va doliendo mucho la oreja. Aquí traigo una cebolla, un poco de queso y no sé cuántos mendrugos de pan. Pero no son manjares que sirvan a tan valiente caballero como vuestra merced. Qué mal lo entiendes, Sancho. Que es honra de los caballeros andantes no comer en una mesa. Y ya que coman, sea de aquello que hallasen más a mano.